Siempre pido a Dios el entendimiento para entender tantas cosas que en nuestro país se producen. A diario fuentes importantes se generan y que debe estar informada la población. Y a mí me llama poderosamente la atención, primero, que políticamente el alcalde electo por tercera vez, Kervin Cruz, fuera ahora designado ministro de Deporte, un ministerio que ha requerido de una visión y una inversión importante, no solamente para hacer las infraestructuras que se necesitan en el territorio nacional, sino también el mantenimiento a esas infraestructuras que ya el Estado ha edificado. Y que, si bien es cierto, se le deja a las comunidades la responsabilidad como clubes, dirigentes deportivos, y que tiene incidencia también las distintas entidades como la Unión Deportiva y en fin, auguramos éxito a Kervin Cruz, y que si replica lo que nosotros estamos reconociendo de su labor como alcalde en La Vega y lo replica en el Ministerio de Deportes y Educación Física, creo que estaríamos dando un paso agigantado y por ende reconoceríamos que Luis Abinader dio un buen paso al designar a Kervin Cruz, que ya está aprobado como un buen administrador de lo público municipal. Entonces no debió aspirar, Francis. Si lo tenía por enterado, por anticipado, que ahí es mi tema. Y eso no suele pasar. No. Ahí es mi tema cuando caemos en la vida pública. ¿No se convierte eso en una especie de defraudación al votante, claro, al electorado? Es una falta de respeto. Claro. Obviamente. Votaron por usted para ahí que sea alcalde. Ahí caemos en la parte que yo voy a llegar para hacer mis críticas. Bien. Y mi análisis de lo que es el contraste del esfuerzo asumido y del costo, que por más popularidad que tuviese Kervin Cruz, que se ganó con más de un 70%, sí, se invirtió dinero en él. ¿Sí o no? Sí, claro. Claro. Porque no hay campaña en la que tú puedas salir ileso. No existe campaña en la República Dominicana que sea una votación por conciencia, no por lo dame lo mío. Para competir y ganar hay que gastar. Pero sí, precisamente, se da una defraudación al votante de La Vega. Porque de saberse que si él ganaba, iba al ministerio, no, nadie vota por él. ¿Qué tú dices, Yerjan? No, correcto, pero además el tema de que ya él fue electo, incluso si mal, bueno, él se juramentó, sí, por 4 años, sí, entonces él se convierte en... Entonces, comete, sí, una especie ha mentido el juramento. O lo ha relajado. Lo ha relajado. Y ha incumplido porque ha prometido ante la Asamblea Especial del 24 de abril que asumiría un nuevo mandato como alcalde. Y al cabo de un tiempo, por interés particular y político, desiste de permanecer. Lo lógico hubiese sido que se produjera el cambio de mando con la que próximo le queda, que es la vicealcaldía. Y ahí es que me preocupo, porque a cada momento le reducimos un grado al cumplimiento de la Constitución y de la norma. Exacto. Y se convierte en un relajo, en algo que no tiene valor
institucional, porque si lo podemos mutar de esta manera, pero peor aún, a la que le correspondía, y en un acto de responsabilidad aparente, entonces parecería que ella le guarda un grado de respeto al alcalde saliente y que por vínculos... Pero vi por ahí, Francis. Es que hay otra cosa. No, no, es irresponsable, es al contrario, es irresponsable, porque ella fue elegida por el pueblo. Sí. Y cuando fue elegida sabía que dentro de sus obligaciones estaba representar o asumir la sindicatura en caso de que el alcalde faltara. Correcto. Pero hay que ver qué la movió a esa. ¿Qué la movió a eso? Porque supuestamente también dije que había presión del partido ahí, para que ella renuncie, porque ella es de otro partido. Si ustedes me, hay que ver. Ustedes me escucharon dar mi opinión a priori y dije que eso no venía solo. Porque tener la oportunidad de alcanzar la alcaldía y ser promovida por condición legal y constitucional y luego también echarse afuera es lo que los políticos debemos de analizar, si esa actuación deja resultado positivo o deja resultados negativos. O caminamos para avanzar o caminamos para retroceder y destruir la institucionalidad. Para mí es un acto de destrucción y de retraso lo que está sucediendo en La Vega. Pero recuerda que pasó en una involución y una falta de respeto a la institucionalidad y a la constitución. No importa que la política intervenga, si los políticos seguimos interviniendo de la manera que está interviniendo en La Vega, vamos a autodestruirnos más de lo que estamos. Pero no te vayas más lejos. Bueno, el presidente le corresponde como última ratio. Pero no te vayas más lejos, Francis, como pasó aquí en las elecciones pasadas, los regidores que se fueron para instituciones gubernamentales y dejaron sus cargos electivos. Sí. Es decir, que es una costumbre que si la seguimos alimentando, es un esfuerzo momentáneo, pero estamos detrás de otra cosa y no en realidad estamos en el interés de cumplir una función que usted se empeñó en una campaña y ganar. Y si aquí existe leyes pétreas, está la de nunca versará un referéndum o una modificación cuando se trate de romper un mandato. Es decir, que constitucionalmente, desde el presidente hasta el vocal más chiquito, tiene un mandato constitucional que si lo rompemos debe tener consecuencias, porque a futuro lo que se está creando es que nada de esto es real. Entonces, ustedes saben qué fue lo que pasó en La Vega. Información fidedigna. Se plantaron por el bolón los regidores. Usted no va a tener forma de gobernar aquí. ¿Y qué hace un regidor amenazando a un alcalde? Porque cada quien en su ámbito tiene sus funciones y el administrador es el alcalde. Punto uno y negativo para ese grupo político de La Vega. Dos, le advirtieron a ella que si se cambiaba del Frente Amplio al PRM, debió de hacerlo, porque ¿qué es lo que faltaba ya para que estuviera del otro lado? Bueno, dignidad. Entonces, sí, un momentico, ya yo estoy cerrando. Entonces, con esto, lo que se está trastocando la institucionalidad, la constitución, la norma municipal, y se le está dejando un mensaje grave. La clase política está dejando un mensaje grave, cómo se manipula una función pública de un mandato de 4 años que constitucionalmente nadie puede romper. Así es. Porque si tiene esa condición, usted lo rompe, sí, por muerte, por renuncia o por un hecho grave en su contra que lo hagan saltar del cargo. Pero sube la vicealcaldesa. Ahora, la vicealcaldesa, la verdad que tuvo la valentía de hacerlo, porque era que si no lo hacía, o se entregaba al PRM o moría, porque también hubo un trasfondo de amenaza. Bien. Y ya tenemos muestra
que aquí han hecho acuerdos de 2-2 y por no cumplir mataron un regidor que estaba jugando dominó en un distrito municipal. Gracias, Francis.